at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. Muy buenos días y bienvenidos un día más a París. Buenos días. Bueno, antes de nada, antes que se me olvide, hoy es 4 de octubre. Felicidades. Thank you. Hoy es su santo. Y como no, que mejor que comenzar un día de un santo pues andando por las calles de París. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ya hemos desayunado. Sí. Y ahora vamos para el metro. Vamos a ver otra vez la Torre Eiffel. No. La línea 8. Hoy ya empezamos los planes que teníamos ahí para hoy. Anoche es que había que empezar allí, ya está. Entonces hoy teníamos programado la subida a la cima de la Torre Eiffel. Así él dice que a la cima, yo digo que a la segunda planta. No sé, ahora veremos en el papel. Ahora veremos, a ver quién gana. Y ya se vamos a montar en el metro ya. Así que os vamos a enseñar el camino hasta que lleguemos allí otra vez, a la Torre Eiffel. Así que, hola, 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 la cabecera, que apesta. Bueno, para el final, lo que habéis visto a lo lejos que estaba la gente era la. Es que hemos visto un cartel de Chanel. Y digo, mucha yo, gente un evento de Chanel y resulta que es la semana de la moda aquí en la Paris Fashion Week. Y hemos pasado por delante de este pabellón. Está entrando gente muy periferiada, en coches muy lujosos. No puedo grabar. Y atrapo esto, un desfile de moda. Yo hoy toca Chanel, pero la de lo humano está de moda. Y nada, ya estamos aquí en los Campos de Marte, que están justamente detrás, para llegar a la Torre Eiffel, que tenemos cita a las 10 y media de la mañana. Son menos 5 todavía. Para subir tenemos tiempo de ir tranquilitos y llegar tranquilos. Pues nada, vamos a enseñar las vistas, que ya se ve la torre ahí enfrente y se ve súper bonita. Sí, anoche se veía bonita, hoy también, por la mañana. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Ya nos encontramos con el sol de frente y de espalda tenemos ahí a la Torre Eiffel. Ahí la tenemos, qué bonita se ve también de día. Y como digo, estamos en los Campos de Marte. Nosotros estuvimos anoche detrás de esa carpita blanca que hay ahí, que es donde ya está más destrozadillo el césped de tanta gente que hay. Pero aquí, escucha, aquí sale una foto y unos vídeos muy bonitos, ¿eh? Sí, nos gusta más tela. Sí, nos vamos a hacer ahora unas fotitos y hasta que seguimos andando para allá, porque a las 10 y media, como digo, tenemos la entrada para subir. You, we were like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la cola, como habéis visto, de las 10 y media, que es la hora que tenemos nosotros, y ya están dando para subir los ascensores y poder ver las vistas maravillosas desde la punta, de la cima, porque al final hemos encontrado para la cima, de la Torre Eiffel. Así que vamos a ver lo que podemos grabar, lo que podemos ver, y a disfrutar de esta mañana con sol aquí en París. Ooh.
to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me were so messed up together. Ya nos encontramos aquí en lo alto, lo más alto, la cima de la Torre Eiffel. Y ahí veis abajo, estos son los Campos de Marte donde estuvimos, donde empezamos. Estoy el aquí, vídeo. No me digas. Y está aquí él. Estamos en la Torre Eiffel, Burdin. Burdin. Eso, pues si no sabéis lo que es, iros a nuestros vídeos de Nueva York de 2018, que lo entenderéis. Pues nada, que unas vistas maravillosas desde aquí arriba, desde la punta de la Torre Eiffel. Y vamos a ir enseñándonos por distintas partes de lo que se ve, por vistas 360 grados. Luego iremos bajando por plantas y veremos otras distintas plantas, otra visión. Así que, ¿quieres decir algo? ¿Te gusta? Está mareado, estamos ya mayores. Ya nos marean estas cosas. De nada, vamos a enseñar las maravillosas vistas que se ven desde aquí. To try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is. Ya nos encontramos en la otra parte de la Torre Eiffel, por ahí no sé si se apreciará por haber visto el Arco del Triunfo, Notre Dame, el Palacio del Louvre, el Museo del Louvre. Y ya está, estamos dándole vuelta a la punta de la torre y ahora bajaremos un poquito más para abajo y después a la segunda planta para seguir viendo la pista de abajo. Aquí por lo menos hace fresquito, ¿verdad? Está al aire libre, da más vértigo, pero eso, vamos a seguir dando la vuelta, vamos a terminar y vamos bajando. Bajado a la segunda planta, ahí veis al fondo está la plaza del Trocadero, donde también tenemos que ir a ver la Torre Eiffel de otra perspectiva, pero eso ya iremos otro día. Ahora, como digo, va a parecer un monográfico el viaje de París. Bueno, en Italia estábamos todos los días en la Fontana di Trevi. Total, que ya hemos bajado a la segunda planta, la bajaremos un poquito más. Estábamos todos los días en el Tiner Square. También. Vamos a bajar un poquito más y seguimos viendo cositas de París. Thank you.
porque íbamos para abajo y se han parado la primera planta y han dicho que si queríamos bajar a ver los suelos de cristal que habéis visto, el restaurante. Y al final, pues ahora otra media hora esperando para seguir bajando por el ascensor. Bueno, para el final hemos decidido bajar por la escalera porque ahí nos esperan unos 15 minutos todavía de cola esperando el ascensor. Así que os vamos a grabar un poquito cómo bajamos. Ya como habéis visto hemos bajado por la escalerita y la verdad que marea, a mí me ha mareado el bajar el tramito ese que hemos bajado. Uy, ya me marea. ¿Y dónde está la sortí? La sortí no llega. Nos despedimos por fin de la Torre Eiffel y ahora vamos buscando el metro para ir al Arco del Triunfo. Lo mismo que vimos anoche, pero esta vez lo vamos a ver de día. ¿Eh? Y ya luego los Campos Elíseos, total, que sigue la mañana aquí en París. Estamos aquí, como veis, en el Arco del Triunfo, ya no hemos bajado el metro y ahora vamos a acceder a un paso subterráneo que es el único acceso que tiene este Arco del Triunfo para llegar al centro, a la glorieta. Y para informaros, porque a nosotros nos ha costado encontrarlo, está justamente en el lado contrario de los Campos Elíseos. Está este acceso que hay para bajar y ir al centro de la glorieta, así que vamos allá, ¿no? Vamos. Nada, ya nos encontramos aquí en la glorieta, a los pies de... Estos sí que son los pies, ¿no? Los pies del Arco del Triunfo y como habéis visto, aquí hay una lápida grande con flores. Con un fuego que siempre está encendido. Uh-huh. ¿Y qué es lo que significa...? Pues ahí enterra un hombre... Un soldado francés que se murió. En la guerra de Verdún. No estaba enterrado. Que representa... Este hombre se sabía que era francés, pero no sabía de qué parte. Era de aquí, entonces la han enterrado aquí y en homenaje a todos los soldados muertos. En la época aquella. En la Primera Guerra Mundial. Ya está. Eso es tan curioso que ayer lo dijimos cuando estuvimos aquí, si no lo habéis visto el vídeo de ayer, que vinimos por la noche a hacernos fotos y a grabar. Aquí al Arco del Triunfo. ¿Allí al cine que llegan dando? Sí. Pues si no lo habéis visto, por aquí estará el primer vídeo por aquí arriba de París. Y ya hemos venido hoy de día, aquí está la tumba. Y ahora vamos a enseñar un poquito el Arco del Triunfo desde un poquito más lejos. Y hacer unas fotitos. Yo tengo hambre, ¿eh? Sí, hambre, hemos desayunado temprano y ya son las 1, así que ahora buscaremos algo para comer y luego los Campos Elíseos para abajo que están justamente enfrente del Arco del Triunfo.
deciros también que enfrente del Arco del Triunfo, por los Campos Elíseos, tiene otro acceso para ir al Arco del Triunfo, que es que tiene dos, uno por cada lado. Así que nada, vamos a hacernos la fotito de rigor desde aquí enfrente, nos lo vamos a grabar y vamos a buscar ya algo para comer. Pues ya nos encontramos aquí en los Campos Elíseos, ya dejamos atrás ahí el Arco del Triunfo. Ya buscando algo para comer, vamos a parar porque necesitamos sentarnos ya, comer algo y después pues tiraremos esta avenida hacia abajo y llegaremos a la Plaza de la Concordia, que es otro de los puntos que teníamos apuntados para ir a ver hoy. Así que nada, vamos a descansar un poquito y ahora ya pues seguimos enseñando. Pues ya nos hemos parado en un restaurante francés. Pero si me está grabando a mí. Sí, pero es para que tú digas algo. Un restaurante. Digo, si me está grabando a mí, bueno, pues en los Campos Elíseos. A ver, en Francia, ¿por qué está en Francia? Mira, mira qué bonito los restaurantes aquí en Francia, en París. Madonna francés. Estamos comiendo. En un Madonna. Ah. Pero no me ibas a llevar tú a comer a un restaurante bueno, francés. Ya tenemos todavía 6 días por delante, espérate. Pero bueno, ¿es verdad que estamos con los Campos Elíseos o no? Tampoco. No, sí, estamos los de Madonna de los Campos Elíseos. Pues nada, igual de bueno está. Así que vamos a disfrutar nuestra comida ya y después ya continuamos andando hacia abajo, hacia la Plaza de la Concordia y seguiremos viendo cositas. Otra visita que no nos esperábamos cuando estábamos andando por los Campos Elíseos de Champs-Élysées. Encontré la tinta Disney que por cierto no hemos grabado, pero bueno, ya tendré Disney mañana para estar más rato. Por eso, pero nos hemos encontrado con una tienda de Stranger Things por tiempo limitado aquí en los Campos Elíseos. La verdad está ambientado en la serie. Habéis visto el salón de Joyce, aquí está la máquina con la que abrieron el portal. O sea, todo súper chulo. Además, hay ropa, cosas para comprar de la serie. La verdad es súper bien ambientado. Así que vamos a seguir viendo la tienda y la vamos enseñando.
ya hemos salido de la tienda Stranger Things, qué chulo. ¡Qué chulada! Cómo está ambientado todo súper bien en la serie. Y ya está, seguimos andando por los Campos Elíseos. Que larga es la avenida, ¿eh? Larguísima. Madre mía, que todavía... Y ahora queda Thor Parque. Que todavía no vemos el monolito que hay egipcio en la Plaza de la Concordia. Que haremos algún día, son las 2 de la tarde. Tenemos tiempo. Pero luego llegaremos, tenemos tiempo todavía. Pues nada, seguimos andando. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful, it's just not right. No, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. Like a ricochet, like a ricochet, like a ricochet, like a ricochet. Pues ya hemos llegado por fin a la Plaza de la Concordia, donde si veis ahí hay un monolito egipcio, pues que tendrá su historia también. De la plaza es muy grande, lo que pasa es que París está todo lleno de obras y todo lleno de carpas, con el rollo de la Fashion Week y las obras, porque se comprende como son los Juegos Olímpicos dentro de 2 años, pues lo están haciendo como arreglando. Claro, eso que lo hemos visto esta mañana en la Torre Eiffel. Pero bueno, muy bonito igual. Bueno. Como veis que está todo lleno de carpas. Anoche desde ahí enfrente había gente esperando, yo supongo, para la Fashion Week también. O sea que hemos venido a la semana importante para París. Y ya está, vamos a enseñar un poquito la plaza y ahora vamos buscando la Galería Lafayette y el Palacio Garnier, que son nuestros próximos destinos. Metros justo aquí en la Plaza de la Ópera y aquí tenemos detrás nuestra el Palacio de la Ópera Garnier. Pues nada, ya nos hemos sentado aquí en el bar Flores, 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 al lado de la Galería Lafayette. Había un café con leche, ¿cómo se dice café con leche? Café o leche. Subido al rooftop de la Galería Lafayette. Y ya estamos, como veis, en nuestra próxima, ahí, nuestro próximo sitio donde vamos a pasar la noche.